El día de hoy tenemos un nuevo desempaquetado. No se trata de una laptop, tampoco de un CPU, se trata de un monitor. ¿Quieres ver de qué monitor se trata? Quédate con el video. ¡Vamos con la intro! A lo largo de estos videos, varios me han preguntado qué monitor me debo de comprar. Yo le digo, elige el que tú quieras, el que más te guste, el tamaño que quieras. Hay de 21, 20, 19.5, 18, 24, curvo, LED, LCD, QLED, 4K. Hay un montón de infinidades de monitores que tú puedes elegir. Pero hay algo que sí he aconsejado a varios para que los puedan comprar. Una característica especial de un monitor mínimo tiene que ser Full HD. Tú dirás, ¿por qué no HD, no? Lo que pasa es que la gran mayoría de contenidos colgados en la red o colgados en cualquier plataforma de internet ya se encuentran en Full HD como mínimo. Ahora ya están saliendo 4K, inclusive hay teles que tienen 8K. ¿Por qué? Porque ya se están creando contenidos con 8K. Entonces, por eso, lo mínimo que te puedo sugerir es que cojas un monitor que sea Full HD. Ahora, yo he tenido experiencias con monitores de 19, 18 pulgadas y de verdad es muy pequeño, al menos para mí. Yo creo que de 21 para arriba es una experiencia bastante vivida y sobre todo cuando se tratan de monitores en Full HD. Entonces el día de hoy, paseando por Wilson, me encontré un monitor. No considero que es el mejor precio de todos porque ahorita el dólar está demasiado alto, la crisis y todo lo demás está haciendo que todo cueste más caro. Y ahorita lo que te voy a mostrar es un monitor. El monitor es el siguiente. Rayos, está al revés. Este es el famoso N223 de HP. No puedo exigirle muchos marcos tan pequeños, pero cumple su función y vamos a ver qué tiene y qué nos puede dar la caja. Por este lado tenemos las características del monitor. Ahí se ven las características del monitor, de qué tamaño, bla, bla. Yo te lo voy a leer, así que si no, ¿qué ves? Dice el número de serie, referéndum, bla, 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 3.8 kilos pesa la caja y el contenido completo. Y el número de serie, HP N223, que es el monitor. Y por este lado no tiene absolutamente nada. Ya nos dice por aquí que es HDMI. Además está en japonés. Así que vamos a abrirlo. Corte por acá. Ah, y corte por acá. Para informarte y seguir mientras lo abrimos, este es un monitor marca HP, ya lo dije, pero este es de 21.5 pulgadas, con lo que puedas tenerlo. Creo que lo abrí mal. Esto ya no va. Bueno, aquí tenemos los números de soporte. Un número de soporte en todos los lados. Aquí está el cable de poder. No es nada del otro mundo, es un simple cable, así como el del CPU. Viene con su cable VGA. Ahora te voy a mostrar de qué consiste este monitor. Una base. Wow, base bastante cuadrada. Si tu escritorio es pequeño, creo que esto no te va a servir mucho. La columna, el soporte del monitor. Y por dentro, uy, aquí está. A ver qué tenemos por acá. Esto lo ponemos por un lado. Wow, la miércoles. Este es un monitor de 21.5 pulgadas. En Full HD, la tasa de refresco es 60 Hz, o sea, te puede brindar hasta 60 focos por segundo. Pero para la computadora que vamos a armar, o para algunos, es suficiente esa cantidad. Y vamos a quitarle este plástico. Y más que el plástico, esta es una guía rápida de cómo instalarlo. ¡Wow! Esperen, esperen, esperen. Ahorita lo volteo. Pondré por aquí. ¿Cómo armar tu computadora? Pim, pam, pum. Fin. ¡Wow! Está precioso. ¡Uy, caramba! El micrófono está bonito. Tiene sus 4 puntos para colocarlos en cualquier parante especial o los parantes tipo tubo. Y aquí está lo que más me interesa. ¿Qué vemos por aquí? En la parte de abajo se tiene la entrada de energía para cable VGA y para cable HDMI. No le puedo pedir mucho a este monitor, por ejemplo, un puerto display port. ¿Por qué? Porque costó barato, ha costado 105 dólares, o sea, 360 soles. Si lo consigues más barato, ponlo en la descripción del video y dime dónde. Entonces esto, el primer paso lo vamos a colocar de esta manera, hasta el fondo. Y ya está, ya quedó pegado. Bueno, señores, aquí tenemos el monitor marca HP N223. De verdad, muy bonito. Vamos a ver, vamos a prenderlo para ver qué tal se ve y si convence. Pero el tamaño es ideal. No es ni tan grande ni tan pequeño. Si es para un niño, sobrado.
Pero monitores de menos de 20 pulgadas, dense cuenta porque vienen muchos en HD y no en Full HD. Así que ahora aprovecha la tecnología Full HD como mínimo para un monitor. Así que vamos a aprenderlo. Ya, esta vez lo que vamos a hacer es conectar el monitor con una computadora. Para eso vamos a utilizar el cable HDMI. También tiene su cable VGA por si tienes una placa con VGA. En este caso le vamos a conectar en la parte de acá. Ya, señores, conectamos el cable HDMI al nuevo monitor y como ven, está perfecto. Para mí es suficiente. No tiene los mejores colores del universo, pero cumple su función que es de ser monitor. No es una pantalla IPS, es una LCD, por eso la diferencia es cuando yo les muestro el de una pantalla IPS. Ahorita les muestro un ratito. Por aquí, por ejemplo, aquí ven la diferencia entre un monitor LCD y una pantalla IPS. Si ustedes se dan cuenta, él brilla por su ausencia, brilla nomás porque brilla, o sea, el negro lo vuelve más claro. En cambio, las IPS tratan de buscar más entonación oscura en los puntos más oscuros. Y así tenemos una IPS y un LCD. Por ejemplo, aquí estamos reproduciendo un video en 4K. Bueno, obviamente el monitor se va a comer solo en Full HD, pero júzguenlo por ustedes mismos a ver qué tal se ve. Me ha gustado el monitor por el bajo precio que tiene y por la necesidad que se le va a dar. No es un monitor caro, es amplio para todos los bolsillos, tiene 21.5 pulgadas, es de HP y costó 370 soles o $105, que es el cambio en el actualmente está. Así que este ha sido el video del día de hoy. Un monitor con una computadora queda perfecto o para hacer tus trabajos en simultáneo. Así que hasta aquí el video de hoy. Suscríbete, dale like, comparte y ahorita te voy a dejar una prueba con la cámara a ver qué tal se ve.